Argentina en noticias. El gobierno argentino hizo público su total rechazo al referéndum de los Kelpers en las Islas Malvinas. Mediante un comunicado, la Cancillería sostuvo que el Reino Unido procura introducir elementos orientados a distorsionar la definición que el derecho internacional hace del conflicto por la soberanía de nuestras islas. Además, sostiene que el Reino Unido carece de derecho alguno para pretender alterar el estatuto jurídico de estos territorios, aún con el disfraz de un hipotético referéndum. El mejor antídoto para enfrentar una crisis es tener una industria fortalecida. Lo afirmó la ministra de Industria, Débora Giorgi, al hacer un repaso de los principales logros en materia industrial durante la última década, gracias a las políticas de Estado impulsadas para el sector. Un país que ha sustituido importaciones por 15.000 millones de dólares del 2008 a la fecha. Un país que tiene un montón por recorrer y un montón de desafíos. Un tejido industrial más denso, a un tejido industrial con diversidad de actores y cada vez más orientado a la incorporación de tecnología, de innovación, de diseño. Un tejido industrial que justamente pueda preservarse de las crisis internacionales, pero no porque me quedo afuera. Yo sigo exportando, pero fíjese, la industria consolidada, sustentable, competitiva y exportadora es el mejor antídoto contra la crisis. Se abrió la licitación para la renovación de las vías del tren que une Buenos Aires y Rosario. Se trata de un segmento de 300 kilómetros compuesto por más de 10 tramos que significarán la renovación integral de toda la traza a través del recambio a nuevo de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, agregó que en los próximos meses se sumarán trenes nuevos comprados a China y que permitirán recorrer el trayecto en 3 horas y media. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar.